Ryan Little. Yoga. Hola, 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 ¿cómo te va? Capítulo 4, versión Copa Libertadores de Gold de América, querido Germán Boero. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te va el regreso? ¿Cómo te va? El tan esperado regreso. Ah, escuché el episodio 3. Sí. Al principio decís estétrico, dramático la forma en la que me mencionás. Porque decís, bueno, querido compañero Lucas Bertelotti, fue operado, le mandamos un saludo. Y se lo hice escuchar a mi mujer y parecía que se trataba de una operación del corazón. O algo abierto. Sí, algo muy grave. Fue simplemente una intervención en la rodilla. Que, digamos, para mi vida y para el mundo sí es muy grave. Claro. Pero no con el tono dramático. Amigos, gracias por escucharnos. Un placer llegar al capítulo 4. La idea de este podcast, que empezó en la Copa América 2019, es volcarnos en la Copa Libertadores. Impulsados por el hermoso Boca River que tenemos en las semifinales, iremos repasando el torneo de acá hasta la final. Un episodio por semana. Arrancamos con un análisis de lo que pasó, que explicaba el futuro, con el famoso 0-0 en la Superliga. El segundo episodio fue dedicado a River, en el que nos centramos muchísimo en Marcelo Gallardo, con la participación especial de Pablo Hacker, editor del sitio oficial de la Copa Libertadores. Y el tercer episodio, que lamentablemente no pudo estar, pero que salió muchísimo mejor en mi ausencia, fue dedicado a Boca, con la presencia de Matías Baldo, compañero que hace poco dejó de ser parte del equipo de NBA.com, pero que, bueno, muchos conocen por el ambiente tuitero y demás. Sí, un amigo de la casa, Matías. Un amigo de la casa. Vamos a estructurar este cuarto episodio de la siguiente manera. Obviamente que vamos a hablar de la previa de las semifinales, partido de ida en la cancha de River. El martes, ¿confirmado el horario ya? Sí, 21:30. 21:30. Los dos partidos, 21:30. El otro también es, la vuelta también es martes 22 de octubre. Bien. Vamos a arrancar con un uno por uno. Después vamos a hacer una especie de análisis táctico de los dos. Gerbo tiene especial información o especial contacto con Boca. Así que me parece interesante escucharlo y ver cuáles pueden ser las opciones. O por lo menos qué es lo que está pensando hoy Alfaro y su equipo. Y vamos a cerrar con un concepto más de identidad sobre qué es lo que pueden plantear los equipos más allá de cómo pueden pararse los jugadores. Lo cual me parece bastante interesante. El uno por uno. El famoso uno por uno. Sí, más allá de que puede ser divertido, y tomamos la sugerencia de Germán Esmerado, que le pareció un poco... un poco lento. Le pareció que los primeros minutos del podcast no arrancaban. Me parece que está bueno para determinar un poco el análisis individual de cada jugador. Más allá del jueguito, me gusta la idea de describir brevemente qué es lo que tienen cada uno de los jugadores y a partir de ahí llegar a alguna conclusión sobre si un equipo realmente es más o sobre si la individualidad se puede imponer ante el conjunto. Correcto, sí. Me parece que hoy por hoy hay algunas zonas en las que los dos están empatados, digamos. Me parece que los dos tienen jugadores de buena jerarquía en algunas zonas de la cancha, pero también me parece que en otras, así como Boca el año pasado, me parece que sacaba una pequeña ventaja, hoy es River el que la saca. Más que nada también por una cuestión de continuidad dentro de un mismo equipo, que Boca renovó mucho y o sea, para, mantiene. Para vos, Boca, por individualidad, el año pasado era más. Sí, por individualidad seguro. Por individualidad seguro. ¿Sí? Yo creo que sí. Boca tenía... A ver, tenía Hernández, tenía un jugador de selección. Tenía en Benedetto un goleador casi consagrado. Después tenía, bueno, no jugaron. Pero, Pablo Pérez. Pablo Pérez, un volante que ya venía de un proceso largo. Después en el plantel estaba Tevez y estaba Zárate, que después no jugaron, pero sí. Estaban en el plantel. Gago. Jugadores muy... Bueno, pero hoy también están Tevez y Zárate. Pero me parece que a Boca le falta, por ejemplo, un... No digo que Buenchope no lo sea, pero me parece que no tiene ese goleador tan asentado como era Benedetto. En el mediocampo son jugadores nuevos, digamos. McAllister está muy bien, pero es un chico nuevo. Reynoso, a partir de la llegada de Alfaro, es que empezó a tener más preponderancia dentro del equipo. Marcone, todos sabemos
lo que puede aportar, pero también es un jugador nuevo y compite contra Enzo Pérez, Palacios, Nacho Fernández, jugadores que ya se han consagrado en River. Bueno, vamos ahora por el uno por uno. Yo no sé, tengo más dudas sobre si Boca era individualmente más que River. Habría que ver en ese uno por uno, pero estoy pensando ya en la saga central y me parece que hay mucha diferencia. En la saga central me parece que este Boca está mejor que el del año pasado. Bueno, claro. Exacto. En Madrid fue izquierdos con... En Madrid fue izquierdos con Lisandro López. Con Lisandro Magallán. Con Magallán. Bueno, vamos por el uno por uno de este duelo. Obviamente se acaba de confirmar la lesión de Toto Salvio, que nos vino bárbaro de alguna manera para no llegar tarde en este podcast. Correcto. Increíble, porque si lo considerábamos titular al Toto, perdía sentido el capítulo. Si lo grabábamos unas horas antes, estábamos al horno. Correcto. Estamos hablando en las oficinas de Goal en Buenos Aires, con vista al Estadio Monumental. Son las 16 horas 24 minutos del jueves. Jueves, sí, correcto. Totito Salvio se acaba de lesionar en el entrenamiento de Boca, acaba de salir con una molestia que se confirmó ya con los estudios, que es desgarro. Sí, todavía no hay estudios, pero sí. Ah, no hay estudios. Todavía no, pero en teoría, en principio lo que le pasó fue que se resintió del desgarro en el aductor, claro. Así que ya de acá a 4 días no. Seguramente no juegue contra River en el martes, está prácticamente descartado y lo que hay que ver es si va a llegar a la vuelta. Vale. Armani versus Andrada. Sí, a ver, me parece en goal.com pueden leer un análisis realizado por mí y un poco comparaba que Andrada era el Armani del 2018, era un poco el foco de la nota, en el sentido de que este Andrada hoy parece tan imbatible como lo era Armani a principios del año pasado, a lo largo en realidad de todo el 2018, pero particularmente en ese primer semestre. Me parece que el presente de Andrada, desde que volvió a empezar el semestre, este semestre, el de 2019, es muy bueno. Tiene unos números que son espectaculares. Es muy difícil llegarle a este Boca y una vez que le llegan hay que hacerle un gol a Andrada. Y eso es una característica hoy del equipo que no se puede pasar por alto fácilmente. Yo me quedo también con Andrada. Planteo unas cuestiones técnicas y después una duda. Las cuestiones técnicas es que me parece que Andrada se maneja mejor dentro del área. Sí, es decir, le tirás un pelotazo largo y sabe en el momento en el que va a salir, la gana completamente, sabe cuando tiene que quedarse bajo los tres palos, lee muy bien las jugadas. Sí, como que nunca está mal parado, es increíble. Tiene un gran control del área, Andrada. Tiene un gran control del área, una secuencia con San Lorenzo que agarra con una mano que un poco representa todo eso. Uh-huh. Y además tiene un físico increíble. Es muy alto. Es más alto y más grande que Armani. Es más alto, seguro. Más grande, no es flaquito, sé, en realidad. Es muy flaco. Pero es mucho más alto a Andrada que Armani. Pero cubre todo y es mucho mejor con los pies. Sí, bueno, hay un dato que también lo pueden encontrar en esa nota, que es que Boca generalmente utiliza mucho más a Andrada como último hombre que es lo que River utiliza a Armani. El dato, como siempre, se puede interpretar de diferentes maneras. Una interpretación puede ser que Andrada es mejor con los pies, entonces Boca puede reposar mucho más en él. Otro puede ser que Boca se defiende mucho más cerca de su área y River se defiende mucho más lejos, entonces lógicamente River lo va a usar menos. Sí, yo creo que River lo usa menos porque lo dijimos en el episodio de River, los centrales juegan más lejos. Exacto. De Armani que lo que los centrales de Boca de Andrada. Y dejo la duda, que es más conceptual, que tiene que ver con la personalidad en los momentos clave. Que eso en un arquero a la larga termina un poco condicionando más allá de la técnica. Que es, Armani ya demostró, no solo en River, sino en su historia como profesional, en Atlético Nacional antes, que por alguna razón tiene un ángel como arquero en el que aparecen los momentos clave. Ahora se me viene a la cabeza la tajada a Benedetto en la Bombonera en el partido de ida de la final del año pasado. Y Andrada en Boca, aunque obviamente viene de ser imbatido por un montón de partidos y demás, todavía no tuvo ese gran momento en el que va a ser recordado dentro de 10 años una tajada como las que se recuerdan de Armani. Sí, a ver, Andrada, el único partido que tuvo del nivel de trascendencia de Armani fue la final en Madrid. Y la verdad que en ese partido queda más recordado por haber ido a cabecear en esa última jugada y haberse comido el gol de Piti Martínez, el 3-1, que por una tajada. Vamos a avanzar. Creo que no vamos a detenernos tanto en otros puestos porque este puesto especial de los arqueros es para mí especialmente apasionante. Sí, es paradigmático. Aparte porque es el lugar, me parece que es la zona de la cancha en donde más empatados están los dos. Si bien hoy Armani me parece que no está en un nivel tan alto como estuvo el año pasado, hoy me parece más
batible, si se quiere. Son dos arqueros de selección, de hecho, están los dos, son los dos convocados para la selección argentina. Tenemos un lindo grafiquito de Emilio Sansolini por publicar, que aparece Andrada con varios brazos a los costados y adelante la línea de cuatro como si estuvieran formando un muro. Muy bueno. Un poco representa la idea de este Boca Alfaro ante la semifinal. Montiel versus Weigand, laterales derechos. Sí, bueno, dos chicos de inferiores, ¿no? Del club. Ya me parece de sus clubes, ¿no? De sus respectivos clubes. Montiel ya me parece que es un tipo que está sentado en su puesto, que ha jugado en la selección. Es un poco más grande que Weigand o Weigand. Weigand es, no, nunca terminé de entenderlo. Nunca, yo tampoco, la verdad, que terminé de entenderlo. Siempre toda mi vida lo pronuncié Weigand desde que lo tengo visto de inferiores. ¿Hicimos la nota SEO de cómo hay de que cómo pronunciarlo? Se pronuncia. No, nunca se. Si hace un gol, habría que preguntarle, no vamos a arrepentir de no haberla hecho. Habría que preguntarle a la familia. Pero me parece que Weigand es un chico que ha, en el poco tiempo que ha tenido rodaje con Alfaro, ha demostrado que está para jugar en la primera de Boca. A mí me hace recordar mucho a los hermanos Insúa, no al Insúa enganche, sino a los hermanos Insúa defensores. Sí, Insúa, los de la época de Bianchi, Emiliano y Emanuel. Sí. Particularmente Emanuel, que bueno, jugaba de tres, ¿no? Pero ese estilo de lateral medio toro que va para adelante. Sí. Yo en este caso me quedo con Montiel, me parece que es un chico más completo, pero también hay que tener en cuenta que Montiel es un jugador devenido en lateral. Montiel en inferiores jugaba de central. Me quedo con Montiel también, porque básicamente siento que Weigand tiene algunas limitaciones técnicas. Sí, puede ser. Que Montiel resuelve con más facilidad. Si tuviera que elegir a alguien para afrontar una llave así, siempre me basaría en el que tiene más recursos. Aunque después quizás Weigand despierta un nivel de personalidad y de características ante una parada difícil, sorprendente o llamativa, y termina dando la vuelta, sí, sí. Pero en un principio también es Montiel. Vamos a los centrales. Martínez Cuarta versus Lisandro López. Bueno, acá a mí me parece que yo me quedo con Lisandro López, pero creo que es un puesto en discusión. A mí Martínez Cuarta me gusta mucho, me parece que es un defensor muy completo, con un buen manejo de pelota con los pies. ¿Y por qué te quedas con López? Me quedo con Lisandro López porque me parece que es un jugador más probado y más seguro en la fase defensiva que Martínez Cuarta. A veces me parece que Martínez Cuarta peca de sobreconfianza, típico de jugadores que saben que son buenos con los pies. Y a veces eso en un central puede ser un problema. Me parece que Lisandro López no solamente es un jugador más experimentado, sino que ha demostrado en estos dos, tres meses que lleva en Boca que es una fija en el equipo y que es un central de jerarquía. Yo me quedo con Martínez Cuarta, pero ya ahí es completamente subjetivo, como decís vos, por las características con las que te encariñás de los jugadores. Claro. O sea, el fin de semana Martínez Cuarta hizo una jugada de delantero que derivó el penal para River y que después falló Nacho Fernández. Bueno, son defensores, los dos son defensores con gol también. Lisandro López tiene mucho gol. Sí, eso me parece una característica muy atractiva de Lisandro López, que en Boca en la cuestión del central goleador, del defensor goleador, se valora mucho. Uh-huh. Y además, digamos, sí, se valora mucho porque Boca suele tener muchos tiros libres o corners a favor. Entonces, sí, sí, sí. Mientras más peso tenga, más posibilidades va a tener. Pero Martínez Cuarta para mí es jugador de selección, que Lisandro no lo es por todo, ¿no? No solo por técnica de cómo tener la pelota, sino también por cómo usa los perfiles. Vos ves cómo marca, cómo se da vuelta, cómo retrocede y hasta cómo ataca. Como lo demostró el fin de semana, me quedo con Martínez Cuarta. Voy anotando, a la izquierda, sí, la listita, sí, para determinar el conteo final. Pinola versus Izquierdos. Bueno, me parece que Pinola hace rato que atraviesa un momento mucho mejor que Izquierdos. Acá me parece que él también está parejo, pero digamos, la vara está un poquito más abajo que en el número 2. En el número 6 me parece que ni Izquierdos ni Pinola tienen el puesto ganado en Boca. Me parece, de hecho, bueno, a Pinola le trajeron a Paulo Díaz, ¿no?, a pelear el puesto. Mientras que a Izquierdos, si bien creo que hoy está un escalón por encima de Junior Alonso o también, ¿por qué no?, de Paolo Bols, dependiendo cómo luce Alfaro. Me parece que igual ninguno de los dos ofrece una garantía tan grande. Me parece que Pinola, por experiencia, por lo que ya ganó en River y demás,
creo que me da un poco más de seguridad, pero no necesariamente me quedaría con alguno de los dos. Sí, yo estoy bastante de acuerdo, me quedo con Pinola también, pero porque creo que Izquierdos no... Más porque Izquierdos no da la talla que porque me guste particularmente claro, Pinola, sí, digamos. Coincido. A Izquierdos lo recuerdo como el tipo que perdió la marca en el gol de mitad de cancha. Sí, partido de ida de la final. A favor de Izquierdos, creo que en el último año, también un poco beneficiado por el esquema de Alfaro, por el planteo de Alfaro, la idea de Alfaro, se ha visto, o sea, o ha levantado el nivel. No, claro, es que. Se ha visto beneficiado ante eso y ha levantado el nivel. Creo que tener a un jugador como Lisandro López al lado también lo ha favorecido. Así que. Lo hablamos en el capítulo 1, que digamos, para estos dos defensores de Boca, la idea de retroceder, recibir muchos pelotazos centrales, de no tener que correr demasiado hacia atrás, de no dar claro. mucho espacio entre ellos y el arquero, es como lo que más les sirve. Ahora, si necesitas salir a ganar un partido con Izquierdos en mitad de cancha y demás. Y es más difícil. Estás en problemas graves. Sí, es más difícil porque son centrales más bien lentos. Bien, seguimos con lateral izquierdo, Casco y más. Y entre Casco y más, me parece que Casco tuvo un arranque muy flojo en River y después levantó muy bien, llegó a la selección, se transformó en un jugador importante. De hecho, las dos finales contra Boca las juega muy bien. Y más, a mí es un chico que me parece que es un jugador regular. Casco a mí me parece que es de esos jugadores que un partido lo pueden jugar muy bien, un partido lo pueden jugar muy mal. Y a veces me parece que en el lateral necesitas un jugador regular. Por más que no sea un extraordinario lateral, yo lo comparo mucho con Fabra, que Fabra cuando está bien me parece que es un jugador espectacular, pero cuando está mal a veces resta. Y más en esa regularidad, en esos 6, 7 puntos, o 5, 6 puntos que puede jugar a veces, no pasa de ahí, por lo menos para mí. Me parece que es una fijita que siempre funciona. Y Casco a veces me deja la duda, digo, a veces el otro día, por ejemplo, con Vélez, la verdad que no tuvo un buen partido y no viene jugando en un nivel superador. Me parece que llegó a su techo y no sé hasta dónde más lo puede elevar. Vale, entonces te quedas con. Yo me quedo con más. Con más. Yo voy con Casco, un poco con la misma razón de Montiel versus Weigand, que prefiero el jugador con más potencial técnico que el que. Que quizás tiene defender. Y quizás que el que tiene un techo, que ya lo sabes, el techo de más. Ya se sabe. No, sí, el techo, creo que el techo de más es el de siempre, digamos. Por eso digo, yo digo que es un jugador regular. Sí, más me parece un jugador tímido, un jugador que no se anima, que no te salvaría nunca en un, no sé, necesitas que te aparezca en el área en alguna pelota parada o que te cierre de manera heroica y no lo veo en esa función. Y Casco, dentro del esquema de River, me parece que es mucho más importante ofensivamente. Como ya lo hablamos bastante, lo podemos hablar en la segunda tanda. Más adelante. La otra vez escuché un podcast que decía, no sé por qué decimos tanda si no, o sea, no es radio. Sí, que claro. Pero vamos bueno, a la es... pausa y tanda, pero claro. Hay que inventar nuevos términos. Exacto. En el podcast. Así que quedamos con Casco. Seguimos con Enzo Pérez versus Marcone. Bueno, yo con Marcone tengo una debilidad. Para mí Marcone me parece que es un jugador... Esto es totalmente subjetivo. Creo que Enzo Pérez es un jugador totalmente probado. No voy a discutir la calidad de Enzo Pérez, pero yo con Marcone tengo una debilidad personal que a mí siempre me gustó mucho. Me parece que es un jugador extraordinario. Erra muy pocos pases. Me parece que para lo que plantea Alfaro es el jugador perfecto, Marcone. Es el jugador que mejor puede desarrollar la idea de Alfaro a la hora de atacar. Yo me quedo con Marcone, pero por eso, más que nada. El otro día miraba los números, por ejemplo, en Opta y... Que un volante central te dé casi el 95% de los pases bien, por más que sean a los costados y hacia atrás. Los costados, sí. Pocos pases hacia adelante. Pero la verdad que a mí eso me vuelve loco. Y después me parece que cuando llegó al fútbol argentino hizo algo que se veía poco, que era esta figura del volante central metiéndose entre los centrales, que en Boca era algo que me parece fue un poco novedoso, que de a poco le fueron sacando la ficha y también por eso cayó un poco su nivel también. Pero que me parece que cuando lo puede hacer bien es muy interesante. Me quedo con Enzo porque me parece que tiene otra jerarquía. Más allá de la funcionalidad de Marcone en Boca, para mí Enzo Pérez es jugador de selección. Sí. Hoy podría jugar en la selección. Bueno, que ya jugó en la selección y que probó que podía estarlo. Terminó siendo uno de los jugadores más importantes de Brasil 2014. Lo que tiene Enzo es que no puede mantener el ritmo de grandes secuencias
durante 90 minutos. A veces si tomáramos 10 minutos de Enzo Pérez y se lo mostrás a Real Madrid, te dicen, lo compramos ya. Ahora. Pero después ves los otros 80 y no mantiene ese gran momento o esas grandes jugadas en las que o se saca un tipo de encima y mete un cambio de 40 metros al pecho de un compañero, o acelera para sacarse encima una marca para entrar con un pase filtrado. O sea, tiene un montón de grandes jugadas, pero no las puede ratificar en 90 minutos. Yo creo que a Enzo le está costando ahora ser el volante central casi en soledad del River. Me parece que eso le juega un poco en contra. Coincido igual que es un jugador extraordinario, que tiene esos destellos de lucidez que cuando los encuentra son trascendentales. Pero me parece que darle a él solo la mitad de la cancha le jugó un poco en contra. Y lo hace jugar bien un ratito y a veces cuando se desordena River cae en problemas. Bien, va a parecer que tenemos un periodista que representa a River y uno que representa a Boca. Correcto. El 1-1. Vamos a Palacios versus Capaldo. Acá para mí es muy claro. Muy claro. Si bien Capaldo es un chico que le da... le permite al Faro tener una presión alta muy buena. Palacios es un jugador que tiene una jerarquía de selección también. Increíble. Es un jugador de selección, es un jugador con potencial europeo, tiene todo para mí. Es el jugador ese. Bueno, No, por favor, no digas la frase box to box, ese nuevo concepto, porque lo dijiste en los tres capítulos. Lo hablamos en los tres capítulos. Alfaro es Alfaro. Mira, Palacios es el jugador de área a área. ideal, es espectacular. Tiene quite, tiene llegada, tiene gol, buen remate. Nah. Es completísimo. Sí, a mí me gusta muchísimo la lectura de juego de Palacios. Me parece que nunca lo ves meterse en un lugar en el que no debería. Claro. Es como que dice, bueno, acá no tiene sentido meterme a chocar, toco. Acá tengo que acelerar el ritmo, lo acelero. Acá hay que... Es increíble, aparte es muy joven y resuelve increíblemente bien la toma de decisión. Eso te iba a decir, tiene muchos recursos. O sea, sí. Si está en una situación en la que no puede resolver muy bien, o donde otro jugador podría no resolver muy bien, él resuelve. Sí. Y eso es fundamental. Sí, de acuerdo. No hay dudas con ese. Me parece que hasta ahora es el único de los que repasamos el menos cuestionable. Seguimos con Nacho Fernández versus McAllister. Sí, acá entramos también, me parece, en un terreno en el cual primero no sabemos bien cómo va a formar Boca. Sí. River por ahí lo podemos tener un poquito más claro, pero no mucho más. El caso de Boca es un poquito más complicado. Entiendo que comparamos a Nacho Fernández con McAllister por características. Sí, porque sí, no por zona, sino por, claro, por función. Sí. Yo acá voy a conseguir con Riquelme y me voy a dar ese... ¿Qué dijo Román? Ese lujo, y voy a decir que era el mejor jugador. Nacho Fernández es el mejor jugador del fútbol argentino. Sí. No solamente ahora, sino lo que lo viene siendo desde hace mucho tiempo. McAllister me parece un muy buen proyecto, un gran jugador también de potencial europeo similar, si se quiere, a Palacios. Pero McAllister, ¿cuántos años tiene? McAllister tiene 20 o 21. Tendría que chequearlo, pero... No, pensé que era más grande. Pensé que era 24 o 25. No, creo que ese es el otro. Es Francis, ese. Kevin es el más chico, Alexis es el del medio. Y Francis creo que es el más grande. De los hermanos McAllister. 20 años. La verdad que para mí Nacho está en un nivel espectacular desde hace ya mucho tiempo. Si la duda era si en River iba a dar la talla como para saltar de un equipo como Gimnasia y dar la talla en River, la verdad que lo ha hecho de sobremanera. Es el jugador que complicó a Boca en la final. A partir de ahí él fue la llave para ganar el partido en Madrid. Y me parece que hoy es el dueño de River, a falta de Quintero, a falta de otro jugador, mismo de Poncio, o como hablábamos antes, de esos momentos de Enzo Pérez donde teclea. Creo que Nacho Fernández es el dueño del equipo y a partir de él nace el fútbol de River. De acuerdo, y probablemente sea, junto a Palacios, el que mejor representa la idea de Gallardo, especialmente de la movilidad y de saber jugar sin pelota, porque cuando lo ves a Nacho, especialmente en la cancha, te das cuenta que es un tipo que está constantemente en movimiento, hasta en movimiento cuando en el momento en el que ni bien se desprende de la pelota, que también lo hablamos en episodios anteriores, que el tipo toca y ya va en la búsqueda del espacio para dejarle lugar a los que están atrás y para crearle problemas a los de adelante. La verdad que tiene, o sea, la explosión futbolística se entiende no solo por su rendimiento, sino también por haber entendido muy bien qué es lo que hay que hacer para jugar bien en este equipo de Gallardo. Totalmente. Me parece que hay un solo... Que no es que Nacho Fernández lo haga mal, sino que me parece que McAllister tiene algo que lo tiene un poquito mejor, que es el remate. Creo que McAllister tiene una mejor pegada que Nacho. McAllister, de hecho, maneja casi todas las pelotas paradas de Boca, las maneja McAllister.
Pero es, tampoco es que uno es Riquelme y el otro no es Riquelme, es, sí, de acuerdo. No sé, un burro partiendo la pelota, partiendo la... De acuerdo. Entramos en los atacantes. Quizás no me apasiona mucho este duelo de La Cruz contra Bebelo. Entramos otra vez en el problema. Claro. De La Cruz está en duda. Podrían jugar Suculino o Carrascal. Uh-huh. Y Bebelo tampoco es una fija. También podría ser Villa. A ver, en el caso este, acá es donde entra lo que hablábamos en el principio. El día que estamos grabando el podcast, se lesionó Salvio. Si no, tal vez la comparación sería Salvio de La Cruz. Salvio de La Cruz. Podría ser una comparación algo más pareja. Me quedaría con Salvio. Yo ahí me quedaría con Salvio también. En el caso Reynoso de La Cruz, me cuesta elegir uno porque cumplen dos funciones diferentes. O sea, me parece que Reynoso es un jugador de manejo. Sí. De La Cruz es un jugador desequilibrante. Ah, pero hay que elegir por jerarquía acá. Ya. Yo entre los dos me quedo con Reynoso, pero porque me parece que me gusta el fútbol que cuando Reynoso está bien, cuando Reynoso puede jugar a la pelota, cuando se lo pone en el lugar donde juega, que es en esa zona como de media punta, medio enganche, de enganche moderno. Reynoso da un plus. Y De La Cruz me parece que es siempre lo mismo. Nada más que por eso. Digamos, es un chico que va para adelante. Es como un pavón, un Villa. Va para adelante, es muy desequilibrante. Pero no mucho más. De acuerdo. Sí, yo la verdad que coincido con vos. No estoy enamorado del juego de La Cruz. En ese sentido, creo que Juanfer sí le daba un plus, claro, al fútbol de River. Básicamente porque tiene más recursos. Lo que me interesa de La Cruz es que con lo que tiene, creo que lo explota muy bien. El tipo dice, bueno, soy rápido, tengo buena pegada, soy bueno en mano a mano, exploto eso. Totalmente. Porque, En el partido en el Monumental, por la Superliga, creo que fue el jugador más desequilibrante de River en el primer tiempo, fue De La Cruz. Sí. A fuerza de esto, de tirar la pelota para adelante, correr y tratar de desbordar. No generó demasiado, pero fue lo mejorcito de ese ratito de River. Bien, y vamos al duelo de centrodelanteros. ¿Mm? Borré contra Guanchope Ávila. Y acá es difícil. Está difícil. Acá es difícil. Me parece que Borré tiene algo más, me parece, ¿no? Borré es un jugador más completo. Me parece es más rápido, entiende mejor a Gallardo en lo que a presión y marca en ataque respecta. Pero Guanchope ha aportado una cuota goleadora impresionante en Boca. Yo me voy a quedar con Borré. Porque me parece, y vuelvo a lo mismo de antes, me parece que es un jugador más completo que Guanchope. Pero me parece que Guanchope es un centro delantero clásico, 9 de área, y Borré puede jugar de otras cosas. Tal vez si la comparación fuese Guanchope y no sé, otro 9, me quedaría con Guanchope. En este caso me quedo con Borré porque tiene más recursos, me parece. Me quedo con Guanchope Ávila. Bien, cambiamos los roles. Me quedo con Guanchope. Para mí Borré es como es el punto débil de River. ¿Está bien? Sí, bueno. Es el jugador que se le está, digamos, para mí se le da demasiado énfasis a esto de la funcionalidad que tiene dentro del equipo en cuanto a la presión, en cuanto a que tapa las salidas, etcétera, cuando la realidad es que es un delantero que recibe muchísimas situaciones de gol. No hace goles. No hace goles. Tiene poco gol. De hecho, hoy por hoy el problema de River, el máximo problema de River es que no solamente genera poco, sino que lo que genera no lo convierte. Entonces, dentro sí, bueno, de dependiendo si hubiese partido con Racing o el partido con Huracán. Estamos de acuerdo. Pero, por ejemplo, en los últimos partidos, cuando los equipos se le metieron atrás, cuando le hagan. Talleres, Boca y Vélez, en los últimos partidos de River por la Superliga. Vélez el otro día, por ejemplo, en el Monumental, la verdad que hubo un rato en el partido que. En el Monumental fue el partido, sí. Hubo un ratito que no la vio la pelota. Y sin embargo, River no generó nada. No. Y a partir de ahí, digo, también, o sea, en eso tiene responsabilidad Borré también. Borré para mí 6 puntitos en cada una de las áreas, es bastante completo, de acuerdo. Pero en este caso me la jugaría con un tipo que es gol, sinónimo de gol, como Guanchope. No diría autito chocador, sino 4x4 chocadora o sí, camión total. Chocadora. Escaña. Escaña. Voy a contar rápidamente en Madrid, después de la final, la reacción de los españoles el día posterior a la final fue... Joder, ¿qué hace ese Guanchope Ávila? Dice, no sabía que un gordo podía jugar en Boca. Sí, estaba muy mal físicamente, venía una lesión, Guanchope. Claro, sí. Eso es lo que te hace ver un poco también de la inestabilidad de lo que representa Guanchope, que tampoco es una garantía total, pero me quedo con Guanchope. Y cerramos con Suárez. Uh-huh. Y acá está lo difícil en Boca, que puede ser Soldano. Sí. O Zárate. Hay que ver. Lo vamos a hablar seguramente más adelante en el programa.
o en el episodio. Habrá que ver qué decide Alfaro, si decide jugar con dos delanteros, si decide jugar con uno solo. Puede ser Soldano o volante por derecha, como lo fue en el Monumental por la Superliga. En cualquiera, ahí sí creo que caemos un poco en ver quién juega. Si es Soldano o Suárez, me quedo con Suárez. Si es Zárate o Suárez, me quedo con Zárate. Me parece que Zárate es un jugador muy completo. A veces peca de hacer siempre una de más, de tardar en darle un cierre a la jugada, por más que no sea, termine en gol o termine en un remate a cualquier lado, pero a veces tarda en esa resolución. Y es un chico que a veces maneja inestabilidades en el juego, digamos. Por momentos, cuando está bien, es figura indiscutible, como lo pudo haber sido en el primer semestre de la era Alfaro, pero cuando a veces se achancha y no pasa nada, como es en esta parte de la era Alfaro, en este primer semestre, si bien se lesionó, la verdad que le ha dado poco Zárate a Boca en estos últimos meses, desde el reinicio de la Libertadores y la Superliga, digamos. Acuerdo, sí. De vuelta, Zárate me parece ultra desequilibrante, para mí no va a jugar. Si es Suárez Soldano, me quedaría con Suárez, que me parece muy bueno en un montón de cosas. No puedo creer que no esté Prato en la discusión, me parece que por un tema físico va a quedar afuera, pero para mí es como el delantero ideal. ¿Te parece si dejamos afuera, si hacemos 10, consideramos 10 puestos, si dejamos este de Suárez contra Soldano, Zárate fuera? Tenemos Lucas Bertelotti eligió de 10 jugadores 6 de River y 4 de Boca, y el querido Germán Boero eligió 1, 2, 3, 4, 5 de Boca y 5 de River. 5 y 5, muy bien. Está parejo, me parece. Está parejo. La verdad que está parejo. Yo creo que ninguno de los dos hoy por hoy se... Bueno, River hace rato que no lo hace. Boca hoy, menos que antes, reposan en individualidades. Creo que los dos le dan más importancia al esquema y a los planteos. Los dos técnicos me refiero, ¿no? Que a los nombres. Antes no pasaba eso, por lo menos en Boca. De acuerdo, hacemos una pausita y podemos juntar los dos bloques que teníamos pensados en uno, que ya estamos en 31 minutos 30. Ah, esperamos que les haya gustado la discusión del uno por uno. Esto es Gol de América. Gol de América, especial Copa Libertadores, episodio 4 del querido podcast que hacemos con Germán Boero. Mi nombre es Lucas Bertelotti. Vamos a hablar un poco de la táctica, de lo que se espera o de lo que pueden tener en la cabeza los entrenadores y los cuerpos técnicos. ¿Qué tanto trabaja Alfaro con su equipo, digamos? ¿Es muy individualista o consulta mucho y hay...? Alfaro tiene tres colaboradores. Uno que es histórico, Carlos González, es uno de los que está hace más tiempo. Después está Claudio Cristofanelli, que se vendría a ser el segundo ayudante. Y por último está Alejandro Manograso, que es el analista de video, que es un tercer colaborador. Reposa mucho en lo que le dicen ellos. Creo que de cualquier manera es un tipo que cuando necesita tomar, o sea, la decisión la termina tomando él, pero escucha, es un hombre que escucha bastante lo que le dicen. Sí, Gallardo, para mí Gallardo y... Me lo contaron un poco de adentro, no sé si queda bien decirlo, pero como no voy a decir el nombre, como que está muy por encima del resto de su cuerpo técnico. Claro. Sí, bueno, a ver, sacando las veces que tuvo que dirigir Matías Vizcay, me parece que queda claro que Gallardo, no solamente con su cuerpo técnico, sino en general, como amo y señor, sí, en Río. Sí, maneja absolutamente todo. Lo hablamos mucho, creo que Pablo Hacker en el episodio dedicado a Río lo expresó, claro, bien, eso de no ser solo entrenador, sino el encargado de fútbol de River, con un montón de anécdotas y demás, y por ese sentido está claro. Repasamos un poco cuáles son las ideas o qué es lo que puede pasar por la cabeza de los entrenadores o inclusive de los jugadores. Tenemos el antecedente muy cercano del partido de la Superliga, del 0-0, aburrido y malo. Y tenemos algunas tendencias. Vamos a empezar por Boca.
la tendencia de que el partido con San Lorenzo en el torneo local fue la profundización de la idea de Alfaro en Boca. Sí, sí, sí. Para mí sí. Fue, a ver, primero, yo creo que fue la profundización, primero y principal, porque usó el mismo esquema, 4-1-4-1. La diferencia fue que en el no jugó Soldano de 8, lo cual eso ya fue, o sea, jugó Villa, lo cual eso ya le da una diferencia al equipo, porque tenés un jugador por fuera que puede romper, puede ser más desequilibrante, y porque aparte después jugó Reynoso también, entonces eso te da, le dio un plus a Boca, que de hecho fue un plus que mostró cuando en el segundo tiempo en el Monumental entró Reynoso y entró Tevez. Pero de cualquier manera creo que lo que primó en la cancha de San Lorenzo fue anular a algunos jugadores de San Lorenzo, como Bellucci, y después encontrar los espacios donde San Lorenzo dejaba huecos. Y Boca explotó eso, lo hizo muy bien, y me parece que jugó un gran partido. Puede ser que eso sea una muestra de lo que sería lo planteado en el Monumental, pero superado, ¿no? Claro. O sea, como lo ideal que hubiese querido ser el Faro en el Monumental, sin ser tan superado. Pero vos decís gran partido porque en cuanto a los recursos y en cuanto a lo que, o sea, digamos, porque cumplió el objetivo. Sí, yo creo que San Lorenzo no generó nada en casi todo el partido. Creo que la única chance clara de San Lorenzo llegó sobre el final del partido con un cabezazo de Gaich, que entró en el segundo tiempo, de hecho. Después, la verdad que ni los hermanos Romero, ni Bellucci, ni... Está bien, pero ahí vas a un punto de intentar neutralizar... Es que fue lo que planteó Boca, ¿eh? Claro, por eso te digo, vos analizás el partido de Boca en base al objetivo que se planteó Boca, que se cumplió por completo, sí, sí. Pero si lo mirásemos de un costado neutral o del espectáculo, hay momentos de partido en el que Boca parece despreciar la pelota. Sí, sí, coincido. En el que... No sé si la desprecia, no le da la... No lo utiliza como recurso, me parece, Boca. Boca es un equipo que necesita explotar. No sé si necesita el recurso de tener la pelota, de defenderse con la pelota, sino que aprovechar los momentos de tenencia. Me parece que es lo que mejor hace el equipo, digamos. Cuando Boca encuentra los espacios, explota muy bien esos recursos. Sí, pero también hay un montón de momentos de intrascendencia. Creo que hubo un montón de jugadas, por ejemplo, de McAllister agarrando en mitad de cancha, que se repitieron también en el partido con River, en el que realmente levanta la cabeza y no ve opciones de pase. Sí, sí, sí. Creo que eso es lo que tiene que corregir de cara al Monumental. Igual también te digo, me parece que si Villa fuese un poco más fino a la hora de terminar las jugadas, el partido contra San Lorenzo hubiese sido... O sea, hubiese sido mucho más abultado. Boca generó mucho por el lado de Villa. Pasa que después Villa define casi siempre mal. De hecho, hay dos contragolpes de Villa que no se entiende lo que quiso hacer. Bueno, y la respuesta es el segundo gol cuando Salvio, enfrentado ante una situación que Villa tuvo varias, se sacó dos tipos encima, tocó para Hurtado. Lo dejó solo. De todas maneras, Boca se va a enfrentar más, creo yo, ante la ausencia de Salvio. Ante esta imposibilidad de resolver bien las jugadas, porque sea juegue Villa o juegue Soldano. Juegue quien juegue, sí, o mismo Reynoso. Digamos, Reynoso no es un jugador que va a desbordar y le va a darle desequilibrio al equipo. Tal cual. Va a aportar otra cosa. El 4-1-4-1 per se hace que los laterales, la función ofensiva de los laterales sea menor a otros esquemas. Sí, 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 sí. Para mí sí. De hecho, ni más, ni Fabra, ni Weigand ni Buffarini tuvieron una influencia en ninguno de los partidos que pasaron. O sea, no. De hecho, el partido donde por ahí más se lucieron los laterales fue contra Estudiantes, en la Bombonera, donde Boca jugó con otro esquema, que fue 4-3-1-2, con Villa más de delantero, con McAllister más de enganche. Y en ese sentido, ahí por ahí tuvieron un poquito más de preponderancia los laterales. Pero la verdad que me parece que hoy Boca es un equipo que prescinde de quien juegue por los costados. Sí, de la parte ofensiva de los laterales. Los usa para sorprender como opción de pase, pero no necesariamente como un recurso que se repite todo el tiempo. Creo que, de cualquier manera, me parece a mí, no está definido que Boca vaya a jugar así. Creo que hay... Dentro del cuerpo técnico hay algunas dudas de cómo salir a jugar en el Monumental. ¿Pero por qué? ¿Cuáles son las dudas? No, me parece que hay un... Por un lado está la idea de repetir el esquema, de jugar 4-1-4-1. Y por el otro está la posibilidad de jugar con dos delanteros. Porque el cuerpo técnico considera que con dos delanteros a River lo complica más que con uno solo. Bueno, eso es una tontera, ¿no? Sí. Pero es un poco así. Digamos, cuando River no le das una referencia en sus marcadores,
centrales, lo complicás más. Sí, básicamente que te da, vas a sacarle más rédito a esa problemática de meterle dos arriba que a sumar a un tipo en el medio campo que te pueda ayudar en cortar y en uh-huh. intentar evitar el fútbol de River a cambio de no hacer ningún tipo de daño al rival. Sí, sí, y también me parece que también tiene que ver con una cuestión de hasta posicional un poco, porque por ejemplo, Boca en la final, en la Bombonera, juega con tres delanteros ese partido, juega con Pavón, con Villa y con Benedetto. Sí. Con Mocho, pero se lesiona Pavón, entra Benedetto y ahí es donde mejora Boca notoriamente. Entonces mantiene la misma cantidad de delanteros, pero al ponerle dos adelante, a estacionar por ahí a los centrales, es donde mejor Boca se desenvuelve. Y me parece que es lo mismo que piensa el cuerpo técnico para este partido, esa posibilidad de darle a Wanchop un compañero más cercano. Pero no, también que, tiene que ver con tapar la salida de River, digamos, ¿o no? Puede ser, sí, pero me parece que es no estacionar a Wanchop, que no caiga entre los dos centrales y que los delanteros que lo acompañen, ya sea delantero o volante, no importa, arranquen desde más adelante y no desde tan atrás. Y que tenga gente girándole constantemente para tomar rebotes, para que si Wanchop puede bajar alguna pelota, que va a ser probablemente el gran desafío. Exactamente. Pueda, digamos, esa segunda jugada que pueda ser realmente peligrosa y no que quede Wanchop recibiendo una pelota y el jugador más cercano a 30 metros. Exacto. Y después me parece que hay una idea de juego, hay una intención de hacer algunas cosas puntuales sobre el déficit de River que también están ahí, están claras. Y bueno, creo que van a ir por ese lado. Por eso decíamos antes, independientemente de quiénes jueguen, creo que ya había una idea de juego, un plan de acción, si se quiere. ¿Cuáles son los déficits de River? Creo que ellos ven que cuando a River lo presionan, River equivoca mucho desde el fondo. De hecho, los goles del otro día de Vélez salen por dos errores en el fondo, en la salida de River. Eso es uno. Y después, bueno, lo que hablábamos antes de Enzo Pérez. Los huecos que deja Enzo Pérez a veces a los costados, a las espaldas de los volantes, son los que me parece que Boca hoy quiere aprovechar para hacer daño. O sea, hoy en la cabeza está cumplir esa segunda parte que no se cumplió en el partido de Superliga. Sí, sí, algo así. Lo que pasa es que si apuntás a eso también vas a descuidar algunas cosas del aspecto defensivo, como por ejemplo tener casi cuatro tipos en la zona del círculo central durante todo el partido. Sí, sí, sí. Puede ser, digamos. Me parece que no es todo tan lineal también. Creo que si bien Boca apunta a explotar esos espacios que no pudo explotar en el Monumental, también River sabe cuáles son, o Gallardo me imagino, sabe cuáles son los déficits que tiene su equipo. No creo que sea un tipo que no se estudia a sí mismo. Entonces, bueno, hoy por ejemplo ya se hablaba de que Gallardo podía jugar con una línea de 5 en el Monumental. Entonces, bueno, también va a depender mucho de todo eso. Digo, si va a ser un poco una partida de ajedrez, ¿no? Porque me parece que son dos técnicos que por ahí antes no le pasaba tanto a Gallardo, ¿no? Un técnico que tenía enfrente, un técnico que vos sabías siempre más o menos cómo iba a jugar Guillermo. En el caso de Faro me parece que hay una cuota de imprevisibilidad en Boca, que a veces es algo positivo y a veces es solamente una característica. Cómo juega Boca, no queda muy claro cómo juega Boca, no tiene una identidad súper definida. No, bueno, para mí se empezó a definir un poco entre el partido de la Copa Libertadores contra Liga, allá, entre River en el Monumental y San Lorenzo. Hay como una forma de ser más clara que la que venía haciendo. Sí, puede ser. Haciendo. Puede ser. O sea, no digo que no la tenga la identidad. Lo que digo es que a mí me cuesta sacar a la ficha a Boca. Siento que es un equipo que cambia mucho todo el tiempo, que todo el tiempo hoy juega de una manera y mañana juega de otra. Estudia mucho, o sea, y que mucho de eso tiene que ver en los rivales. A veces me parece que Alfaro pone más el foco en lo ajeno que en lo propio. No digo que esté mal o que esté bien, digamos, no, es una manera de ser y de pensar el fútbol. Y me parece que va un poco por ahí, digamos. Hoy creo que los dos estudian mucho, creo que los dos están viendo a ver cómo puede jugar el otro y a partir de ahí van a terminar definiendo cómo van a salir a jugar cada uno. Pasando un poco a River, para mí Gallardo tiene una carta hermosa, que es la de, bueno, empatemos 0-0 en el Monumental. Sí. Y vamos a ver qué hace Boca en la Bombonera. Sí, sí. Porque River ya demostró que puede jugar bien en cualquier cancha, que no tiene presión y que en un principio no debería ser un impedimento de hacer lucir su juego por ser visitante en la vuelta a una semifinal de Copa Libertadores. No, totalmente. Me parece que, a ver, lo hemos hablado en otros momentos en estas semanas.
me parece que tanto River como Boca saben que el 0-0 en la ida no es un mal resultado para ninguno de los dos, pero especialmente no es un mal resultado para el que define de visitante. Boca necesita un gol para poder buscar y tener una tranquilidad en la Bombonera. Y River, bueno, con un empate 0-0 se define todo en la Bombonera. En definitiva, pasa por ahí. Entonces, no sé a quién le favorece más el empate. Pero bueno, habrá que ver. Yo creo que, por ejemplo, si River decide, bueno, empatemos 0-0, empatemos, digamos, todo, ¿no? Hagamos los dos nos cuidamos, nadie sale a buscar nada. También va a tener que tener en cuenta que Boca hace mucho que no pierde la Bombonera, que es un equipo que se hace fuerte en su cancha, no le va a ser tan fácil. Y este Boca me parece que es un poco más duro que el de Guillermo. Y por más que River no siente la presión de jugar en otras canchas, y está totalmente probado, y mucho menos en series mano a mano, no sé si la tiene tan fácil tampoco como en otras series. Está la posibilidad de que Gallardo diga: no funcionó el plan nuestro de siempre, de o el ataque posicional o de la presión alta, y esto de jugar en tan poco espacio nos resulta perjudicial, juguemos más atrás para después tener espacio, o para vos no, va a decir: listo, vamos a morir con la nuestra y ya. Yo creo que River, me parece difícil que, si bien lo ha hecho en otros momentos, y especialmente contra Boca, me parece difícil que Gallardo cambie tan, haga un cambio de 360 grados de un partido para el otro. River, todo este semestre lo vino jugando de una manera, igual, siempre igual. Creo que va a repetir la fórmula. Yo no creo que piense algo tan diferente. Independientemente si juega con 5 en el fondo, si juega con un delantero solo, si juega con línea de 4. No sé, no importa eso. Entiendo que la idea es la misma, porque también los intérpretes le dan eso a Gallardo. Si a Nacho Fernández le pedimos que sea un jugador que dé un despliegue absoluto, seguramente al segundo tiempo se funda, no pueda más. Entonces, tanto Nacho Fernández como Palacio, como Enzo Pérez, son jugadores que necesitan también tener la pelota, manejar, darle esa tenencia al equipo, defenderse con la pelota. Si River no apuesta a eso, yo creo que se le va a hacer más difícil. Para mí, River, el desafío que tiene contra Boca es romper con la mala racha, pero romper con este tema de generamos poco y convertimos poco, más allá de los 10 goles que me le metió entre Racing y Huracán. Necesita romper con eso, necesita volver a ser un equipo efectivo que llega todo el tiempo y que convierte. Si logra eso, obviamente que no va a pasar en el Superclásico, va a terminar 6-0, porque es imposible. Bueno, imposible, no sé, pero hasta ahora lo que nos han demostrado los cruces de Boca River son que han sido partidos todos muy parejos. Pero tener que las que tenga, aprovecharlas. Ya cerrando, pensamos un poco en esta idea de, justamente, de un concepto fijo o una idea fija contra un camaleón. Claro. Que para mí, en este caso, la idea de camaleón para Boca le da o lo posiciona mejor que en series anteriores, sí, para el partido con River. ¿Por qué? Porque en series anteriores, Guillermo o Barrena habían pretendido imponer un fútbol que para mí no le daba a Boca. Es decir, estaban los jugadores o estaba la potencialidad, pero en realidad no estaba la realidad de que esos planteles podían jugar tan bien como para eliminar al River de Gallardo jugando de una manera. Tampoco es que era súper ofensivo Boca en ninguna de las llaves con las que se enfrentó a River, pero sí esta sensación de que Alfaro no se va a poner rojo si no tiene que patear al arco en los primeros 90 minutos, hoy lo posiciona Boca un pasito por delante, no de River, sino de los Boca de las llaves anteriores. Coincido en que para mí es un poco lo que decía antes, ¿no? Vos decías que el camaleón, yo digo imprevisibilidad, me parece que va un poco de la mano. Es la oportunidad de sorprender a Gallardo un poco. Creo que hoy River no sabe cómo va a jugar Boca, y eso es un plus para Boca. Antes creo que Gallardo sabía perfectamente cómo iba a jugar Boca y tenía muy claro cómo anular ese juego. Si bien me parece que, especialmente el del Vasco, esto que decías vos, ¿no? El Boca de Robarrena, me parece que era un equipo que aspiraba más de lo que podía hacer. El Boca de Guillermo, creo que, no sé si aspiraba más, pero era un equipo que le daba para hacer ese fútbol. De hecho, llegó a la final y se lo vi campeón. Pero sí me parece que era un equipo que tenía algunas cosas que eran fáciles de sacarle la ficha a Gallardo. Y aparte, era un equipo que le facilitaba el trabajo a Gallardo. Me parece que este Boca se lo complica más de lo que se lo facilita. Ha sido un gran gusto, Germán Boero. Igualmente.
Mi nombre es Lucas Bertelotti. Ojalá hayan disfrutado del cuarto capítulo de Gol de América. Volvemos la próxima semana para analizar el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores. Sí, otra vez, maestro. Boca contra River.